Okay. All right. Bienvenidos well, a todos. Everyone. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Mi nombre es Celeste Martínez. Soy fundadora y dueña de Celestial Alegría, encendiendo la alegría a través de la transformación. Yo trabajo con organizaciones y individuos para encender la alegría a través de la transformación. Antes de convertirme en life coach, facilitadora y consultora era Fui organizadora comunitaria durante 10 años y mi carrera como organizadora comenzó como estudiante y luego continuó expandiéndose en diferentes roles con organizaciones sin fines de lucro en el área de Denver. A través de mi experiencia con sin fines de lucro estuve expuesta a varias metodologías de organizar comunidades, procesos como cómo organizarse que se demostraron ser efectivos en varias comunidades locales en Colorado y en todo el país. Mis oportunidades personales, profesionales y educativas informan cómo abordo el proyecto de investigación. Para compartir un poco más acerca de este proyecto y esta serie, Aprender de nuestro pasado puede ayudarnos a moldear nuestra realidad y nuestro futuro. Aprender de la historia es un antídoto contra el individualismo porque reconoce que nuestros esfuerzos por la justicia son intergeneracionales. Quienes vinieron antes, quienes están aquí ahora y las generaciones venideras. En el otoño de 2020, el Colorado Trust se puso en contacto conmigo para crear un informe. Esto era para apoyar el programa de subvenciones Building and Bridging Power. Una de las rec, preguntas rectores fue qué tipo de modelos de organización son más comunes en el estado de Colorado y en el país en general. Y a responder esta pregunta, la intención era que el personal de Colorado Trust que lidera el programa estuviera más informado para poder continuar apoyando a los beneficiarios a conectarse con recursos y oportunidades potenciales. En especial porque varios beneficiarios de base de este proyecto Estaban experimentando el proceso de desarrollar y o redefinir cuál es el enfoque de su programa de organizar comunidades. El enfoque que utilicé para responder esta pregunta fue ¿qué ideologías están detrás de la mayoría de los modelos de organizar comunidades en cuadrado y por qué? y esto resultó en explicar los orígenes de la metodología de organizar comunidades de Saul Alinsky, porque varios de los modelos más comunes están directamente informados por esta metodología original o se derivan de esta esta ideología. Esto no es solamente común en cuadrado, sino también a nivel nacional en todo el sector sin fines de lucro. Además, esta tendencia se refleja en la historia de cómo la metodología de Saul Alinsky estableció credibilidad y luego fue institucionalizada como una profesión haciendo que ser un organizador de comunidades sea una profesión. Una de las formas en que Alinsky fomentó la credibilidad de su metodología fue distinguir su forma de organizar comunidades de los movimientos sociales liderados por personas indígenas, negros y personas de color y los movimientos sociales de ello. ellos. Esto creó una brecha entre los dos, haciendo que esas formas de esfuerzos de desarrollo de poder parecieran completamente diferentes. En lugar de enfocarse en sus intersecciones y similitudes, lo cual ha creado una desigualdad racial, donde las historias de los movimientos sociales liderados por personas de color no son reconocidos y no aprendemos tanto de ellos en especial en el sector sin fines de lucro y en academia. Como resultado, muchos organizadores y líderes comunitarios no aprenden de esta historia y no tienen esa historia para influir en sus esfuerzos actuales. Todo esto es muy importante porque al aprender no nuestra historia esto puede ayudarnos a adaptar nuevas estrategias para confrontar lo que nos enfrentamos en el momento eso también nos puede ayudar a través de no ser tan predecibles frente a los tomadores de decisiones Eso también es importante para que podamos ver estas historias como fuentes de inspiración y parte del desarrollo de poder colectivo. Así que el propósito de esta serie... Es, pues la intención de esta investigación histórica y sociológica es garantizar que las generaciones presentes y futuras de organizadores y líderes comunitarios puedan inspirarse de esta investigación. En adición, la intención es centrar las historias de los movimientos sociales liderados por personas negras, indígenas y personas de color, y cómo cada uno de esos movimientos a menudo colaboran o están en solidaridad entre sí en la lucha por la justicia racial. Por lo tanto, con el apoyo financiero del Colorado Trust, Tuve la oportunidad de desarrollar dos trabajos de investigación. El primero fue Los impactos de la metodología de Saul Alinsky sobre organizar comunidades y esfuerzos liderados por personas negras, indígenas y personas de color. Y el segundo es. Los movimientos sociales históricos de personas BIPOC en los Estados Unidos y Colorado, y esto incluye resúmenes y una cronología simultánea de los movimientos sociales liderados por personas de color tanto al nivel nacional como en Colorado. Para Derechos Civiles, el Partido Pantera Negra, el Movimiento Indígena Americano, el Movimiento Chicano y el Movimiento de Derechos de la Tierra de San Luis. Por eso que estamos aquí hoy, para aprender de las historias de colaboración y las intersecciones entre los movimientos sociales liderados por personas BIPOC en Colorado. Esta serie educativa de otoño se centra en cada uno de estos movimientos sociales. Cada sesión incluye una breve, un breve discurso, creo que esto va a ser un poco más largo que los otros, que comparte los orígenes de cada movimiento, los líderes principales y los eventos y acciones importantes. Seguida por un panel de personas que estuvieron directamente involucradas en esos movimientos, son familia de los líderes principales o son historiadores y arquiveros actuales, lo cual me lleva a presentarles a los panelistas de hoy. Hoy contamos con Nira González, quien es un líder muy reconocido en nuestra comunidad y hija de Rodolfo Corky González. Vamos a aprender acerca de él hoy. También contamos con Débora Montoya, que también es un líder muy reconocido en nuestra comunidad al lado este de Denver y vamos a y va a compartir su sabiduría con nosotros. También le hemos invitado a Teresa Trujillo, quien es de Pueblo Cuadrado, y voy a compartir más acerca de ella más tarde. Desafortunadamente está enferma y no pudo estar aquí esta tarde, pero de todos modos vamos a aprender acerca de ella cuando nos toque la mesa redonda. Bueno, hay mucho que cubrir. Entonces, empecemos. Primero vamos a hablar de qué significa el término chicano. Como Armando P. Rendón describe en el prólogo del Manifiesto Chicano: la palabra chicano fue reivindicada como una identidad compartida para describir una realidad cultural y política diferente que enfrentaron los mexicano-americanos en los Estados Unidos, y fue un intento de unir esfuerzos generalmente dispares en el sur suroeste de los Estados Unidos. El término chicano capta la experiencia racial y étnica de los mexicano-americanos como personas que comúnmente son una mezcla racial de indígenas y españoles, aunque tienen una cultura blanca debido a que viven en los Estados Unidos. Al hacer referencia a los chicanos en el discurso de hoy, nos centramos en la historia de los mexicanos americanos, los descendientes de mexicanos quienes se convirtieron en ciudadanos estadounidenses en gran parte debido al Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en 1848 al concluir la Guerra México-estadounidense, donde los Estados Unidos adquirió lo que ahora se conoce como el suroeste, California, Arizona, Utah, Nevada, Colorado, Nuevo México y Texas. Además, es importante señalar que el término chicano fue elegido por los mexicano-estadounidenses durante las décadas del 1960, en lugar de unificar unificarse en torno a términos seleccionados por el gobierno federal de los Estados Unidos para clasificar las experiencias culturales y étnicas de las personas, como los términos hispano y luego latino. El chicanismo sigue siendo una identidad y cultura que existe hasta el día de hoy. Si bien su significado se ha ampliado en el sentido de que las personas que no son de ascendencia mexicana también puedan identificarse con ese término, es más común escucharlo aplicado a aquellos que reconocen su ascendencia mixta, se resisten contra la cultura de la supremacía blanca y o son políticamente activos en su comunidad. Por último, es importante entender que chicano, mexicano y latino como términos son términos étnicos en referencia a la cultura y herencia de las personas y que personas de todas las razas pertenecen a estos grupos étnicos. Ahora que tenemos este. Significado, vamos a hablar de cuáles eran las condiciones que inspiraron el movimiento chicano en el suroeste bueno hay bastantes condiciones que inspiraron el movimiento la primera es la conquista de las américas vamos a definirlas todas otra vez el tratado de guadalupe hidalgo la inconce Inconsistencia de la categorización racial de los mexicano-americanos, las diferencias entre la mano de obra agrícola y la industrial tras la Primera Guerra Mundial, acceso limitado a la educación y educación de calidad, eh, participación en el militar y programas de guerra contra la pobreza también la brutalidad policial. Vamos a hablar primero con la primera condición y esto fue la conquista de las Américas. La conquista se define como una práctica de colonización para expandir la riqueza y el poder de Portugal y España, también conocida como la Península Ibérica, en, alicia, en alineación con la Iglesia Católica. Durante esta etapa, este sistema económico de feudalismo se estaba fracasando y en su lugar, un sistema, el sistema de colonización, empezó. ¿Pero qué es la colonización? Pues una definición informada por Roxanne Dunbar-Ortiz dice que colonización tiene propósito propósito de establecer una colonia, expulsar a la gente de sus tierras y luego explotar a los desplazados por su mano de obra para apoyar y expandir la riqueza y el poder del país europeo. En resumen, lo que sucedió durante esta etapa, todavía vemos en nuestras comunidades en el día de hoy, por ejemplo, durante esta etapa, la tierra se convirtió en propiedad privada y la gente fue desplazada de sus tierras a la fuerza y fue desplazada de la relación con su propia cultura. La segunda es la creación de la supremacía blanca para neutralizar las tensiones de clase, porque de repente la gente ya no tenía raíces con sus tierras de origen y estaban obligados a trabajar sin pago enfrentando la destru destrucción de su cultura esto permitió que emergió el concepto de la raza como una identidad a la que las personas podían acceder a derechos y privilegios. Y finalmente algo que Dubar, Roxanne Dubar Ortiz dice en in Indigenous People's History of the United States es que también emergieron narrativas terminales. Y esas son narrativas falsas o narrativas alternativas, historias acerca de lo que fueron la colonización y la conquista. A menudo cuando aprendemos acerca de la llegada de los europeos a América, nos dicen que trajeron consigo enfermedades y esto es lo que acabó con las poblaciones indígenas. Y si bien sí, la enfermedad fue un factor que causó la muerte de los pueblos indígenas en todo el continente americano, así como la muerte de muchos africanos esclavizados y transportados en barcos, Decir que esto fue el principal factor que contribuyó a la muerte de las poblaciones indígenas es una mentira. Pero la reducción en la población indígena se debe a la violencia utilizada durante el proceso de colonización. Como dice Dunbar Ortiz en su investigación, casi todas las áreas poblacionales de las Américas se redujeron en un 90% luego del inicio de los proyectos colonizadores, reduciendo las poblaciones indígenas de las Américas de 100 millones a 10 millones. Esto tenía como propósito cu encubrir cuán central fue y sigue siendo la violencia en la cultura de la conquista. Esencialmente, esto es para Esconder como el genocidio, la guerra, el apilamiento y muchas otras formas de violencia fueron fundamentales para el éxito de la colonización y conquista de las Américas, para que los países europeos ganaran más tierra y más poder. Es importante tener esto en mente porque esto informa la experiencia de los mexicanos, americanos y chicanos en este movimiento y cómo unif se unificaron alrededor de una identidad compartida. Siguiente, quiero hablar del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Como mencioné antes, este tratado fue firmado el 2 de febrero de 1848 y esto fue propuesto por el Congreso mexicano con México aceptando que el Río Grande el río sería la frontera de Texas y se dio casi la mitad de su territorio que incorpora los estados actuales de California, Nuevo México, Nevada, partes de Colorado, Arizona, Utah e incluso Oklahoma, que fueron adoptados por los Estados Unidos en, a cambio de 15 millones de dólares. Otra vez esto fue preparado por el Congreso mexicano al concluir la Guerra México-estadounidense de 1848 a 48. Esta es esencialmente el área geográfica que ahora se conoce como la región suroeste de los Estados Unidos. Podemos ver una imagen aquí de los territorios originales adquiridos por el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Los artículos 8, 9 y 10 del tratado se refieren específicamente a los derechos de los mexicanos en el territorio ocupado. En el artículo 9 se garantiza a los mexicanos el derecho el, todos los derechos de los ciudadanos de los Estados Unidos, de acuerdo con los principios de la Constitución. Y mientras tanto, serán mantenidos y protegidos en el libre goce de su libertad y propiedad y asegurados el libre ejercicio de su religión sin restricción. Esto viene de la investigación de Rodolfo Acuña occupied America: a history of chicanos. Para resumir, lo que sucedió con el tratado de Guadalupe Hidalgo fueron estas esas tres cosas. Los mexicanos se convirtieron en ciudadanos americanos supuestamente tenían el derecho a la tierra como individuos y como comunidad y supuestamente tenían el derecho a la libertad religiosa protegida. Y es importante lo que dice aquí acerca de la religión porque el catolicismo fue muy fundamental y sigue siendo muy fundamental para la cultura de muchos mexicano-americanos. Y eso fue diferente porque en los Estados Unidos la religión principal fue protestante. Así que un dicho común que escuchará de los mexicanos-americanos en todo el suroeste es que la frontera nos cruzó lo cual es cierto debido al tratado de Guadalupe Hidalgo. Pero dentro de esto también habían otras cosas que emergieron creando las condiciones y tensiones que impulsaron el movimiento chicano. Uno de estos fue la inconsistencia en la categorización racial de los mexicano-americanos. Esta inconsistencia se derive del tiempo de la conquista. Primero con el sistema de la casta. Este término la casta es traducida directamente del español al inglés y significa linaje. Fue un sistema de clasificación racial creado por los españoles y luego implementado en leyes e instituciones en todo el continente americano, así como en otras áreas que se consideran la región suroeste de los Estados Unidos. Y este sistema determinó la posición social y política de las personas, cuáles derechos y privilegios podían acceder y se basaba en gran medida en los padres de una persona y su, su identidad racial, tanto como las características físicas de la persona, por ejemplo, color de piel. Así que la percepción de esto, otro término que se refiere a esto, se llama colorismo. Y la clasificación racial de las personas a través de la casta luego figuraba en los certificados de bautismo de las personas católicas. Y lo importante que saber con esto es que entre más características europeas que tiene una persona, el color de piel más clara claro que tiene mayor privilegios tiene la persona y estas tradiciones siguen hasta el día de hoy eso es lo que seguimos viendo con el chicanismo y la latinidad en nuestra cultura la proximidad a la blancura sin embargo esto creó racismo sistémico y lo incorporó en las instituciones y sus operaciones. En el Tratado de Guadalupe Hidalgo, cuando pasó algo importante acerca del tratado, es que no clasificó a los mexicanos en función de la raza. Y eso es importante porque esta experiencia de los mexicano-americanos y chicanos es diferente de otros movimientos sociales liderados por per personas BIPOC, quienes nunca cuestionaban su raza o identidad étnica. Y esto me trae a una serie de casos legales donde los mexicano-estadounidenses y su etnia se examinó. La última cosa que voy a decir, que es muy importante que el gobierno federal siga clasificando la mayoría de las personas como blanco. Y es importante porque, porque es importante tener seguir manteniendo la dominanza blanca en los Estados Unidos. Lo que pasó es que cuando se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, los mexicano-americanos fueron clasificados como blancos y habían diferentes casos legales. Que apelaron esta clasificación para ver si era o no era cierto. Uno de los primeros casos sucedió en 1913, Maestas versus Sean en Alamosa, Colorado. Ahora, lo importante de este caso, y recomiendo que investiguen cada uno de los casos, nada más voy a darles un breve resumen. En este caso... Hubo un grupo de padres que demandaron el distrito escolar de Alamosa diciendo que sus estudiantes estaban experimentando discriminación racial por ser mexicano-americanos. Y el distrito escolar contestó diciendo que estaba separando a los niños en cuanto a al lenguaje, pero un grupo de jóvenes habló en, en, en inglés y testificó frente a la corte mostrando su dominio del inglés y el juez decidió que la diferencia de segregar a los estudiantes fue un tipo de discriminación racial. Y en este momento los mexicano-americanos aún se clasificaron como blancos, pero fueron vistos como otros blancos. En 1936, la Liga de Ciudadanos Unidos de América Latina, LULAC, una organización fundada en Corpus Christi, Texas, en 1929 abogó para que los mexicanos americanos fueran clasificados como blancos. Y parte del propósito fue asimilar mejor a los mexicanos en los Estados Unidos y tener sus derechos reconocidos porque hubo mucha discriminación continua y denegación de los derechos a la tierra después del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y como resultado, el Estado, el gobierno en 1940 incluyó a los mexicanos como blancos. Y otra vez, esto es muy problemático porque no todos los mexicanos son racialmente blancos. Y continuaron experimentando diferentes formas de discriminación. En 1946 hubo un caso Méndez contra Westminster. En Orange County, California, donde un grupo de padres se reunió después de que la familia Méndez experimentó discriminación étnica de sus hijos en la escuela. Y cuando se reunieron, demandaron donde el fallo finalmente decidió que los niños sí estaban sujetos a discriminación, pero eran racialmente blancos. Y eso condujo a la eliminación de la segregación escolar en California. El siguiente caso importante es uno que viene de Jackson County, Texas. Y eso es del 4 de mayo 1954, Hernández contra Texas. Pete Hernández y sus abogados cuestionaron que los mexicanos americanos no son blancos y deberían ser considerados una clase especial ya que fue condenado por un jurado exclusivamente blanco y un mexicano estadounidense no había formado parte de un jurado en el condado de Jackson en más de 25 años. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Texas rechazó esta petición y señaló que, hasta donde sabemos, nosotros la Corte, ningún miembro de la nacionalidad mexicana había cuestionado la clasificación de ser racialmente blanco. Por lo tanto, los mexicano-americanos eran considerados otros blancos de vuelta en el sistema de clasificación legal hasta 1970. Un caso importante que cambió las cosas sucedió poco después. Y no tiene que ver exclusivamente con el movimiento chicano, sino el movimiento de derechos civiles. Esto fue el 17 de mayo de 1954, Brown contra la Junta de Educación de Topeka, Kansas. Oliver Brown presentó una demanda colectiva contra la Junta de Educación de Topeka, Kansas, en 1951, después de que su hija Linda Brown se le negara la entrada a las escuelas primara, primarias exclusivamente para blancos de Topeka. En su demanda, Brown afirmó que las escuelas para niños negros no eran iguales a las escuelas blancas y que la segregación violaba la llamada cláusula de igual protección de la enmienda 14, que sostiene que ningún Estado puede negar a ninguna persona dentro de su territorio jurisdiccional la igual protección de las leyes. Así que esta victoria de los derechos civiles fue fundamental a la clasificación de los mexicano-estadounidenses con el siguiente caso, Cisneros contra Corpus Christi, donde un grupo de padres chicanos presentaron una demanda alegando que sus hijos fueran segregados intencionalmente por el distrito escolar independiente de Corpus Christi. El tribunal falló a favor de los padres, afirmando que los mexicano-estadounidenses eran una minoría identificable basada en distinciones físicas, culturales, religiosas y lingüísticas, con un historial de discriminación contra ellos. La importancia de este caso es que Cisneros contra el Distrito Escolar Independiente de Corpus Christi fue el primer caso que dio derecho a los mexicanos estadounidenses bajo la decisión Brown de Topeka, reemplazando la clasificación de otro blanco que probablemente existía en los años 1950. Y los mexicano-estadounidenses empezaron a ser reconocidos como una minoría étnica que experimenta discriminación bajo nuestro sistema educativo. Pero habían otros impulsores también. Uno de estos fue las brechas en la fuerza laboral agrícola y fabril después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial de 1929 a 1939, esta etapa se conoce como la repatriación mexicana, donde los Estados Unidos deportó 1.2 millones de ciudadanos de ascendencia mexicana a México y esto fue motivado por las intenciones de proteger trabajos para los americanos blancos durante la Gran Depresión lo que resultó fue una mayor escasez de mano de obra en especial en las industrias agrícolas y las fábricas como resultado, lo que vemos es la, emergencia, la creación de varios programas, incluso el programa Bracero de 1942 hasta 1964. Este programa estableció un acuerdo entre México y los Estados Unidos, permitiendo que mi... Miles de hombres mexicanos trabajaron en los Estados Unidos con legalmente con contratos laborales de corto plazo. Esto, combinado con otras políticas como el Tratado de Comercio Justo de América del Norte, NAFTA, creó un flujo constante de mexicanos que necesitaban migrar para su estabilidad económica y o supervivencia. buscando trabajos en fábricas y granjas. Algunos otros factores que motivaron la creación del movimiento fueron el alistamiento en el militar. Fue una de las opciones más accesibles debido a la inconsistencia de educación y oportunidades disponibles para las personas para poder hacerse más estables en cuanto a su economía. En adición, debido a las inconsistencias de clasificación racial, hasta 1970 los mexicanos fueran admitidos fácilmente al militario ya que fueran clasificados como personas blancas. Aunque no era cierto, no fue cierto, porque muchas personas que sirvieron en el militario experimentaron mucha discriminación debido a su etnia. Y si bien juntarse al militario permitió a muchas familias romper el ciclo de la pobreza. Esto también resultó en impactos durante la guerra en Vietnam, donde hubo un cambio en la comprensión de muchos mexicanos, estadounidenses y chicanos, porque vieron que sus desafíos, sus luchas, estaban entrelazadas con los impactados por la guerra de Vietnam. Y durante este tiempo, los impactos del imperialismo estadounidense se estaba ampliando con el enfoque de los derechos civiles en la campaña de los pobres, el surgimiento del partido Pantera Negra en Oakland y otros esfuerzos de movimiento contra la guerra. Los líderes chicanos tomaron nota de ese tipo de educación y más tarde la cruzada por la justicia de Colorado. Y los Brownberries de Los Ángeles, California, estuvieron entre los muchos esfuerzos locales que lideraron la carga de los hombres chicanos para resistir contra el reclutamiento y vieron la importancia de alinear sus movimientos con el movimiento contra la guerra. Uno de los otros componentes que motivó motivó el movimiento chicano fue el programa o los programas de guerra contra la pobreza creado por Lyndon B. Johnson para combatir la tasa de pobreza de 19%. ¿Y por qué fue importante? Pues muchos mexicanos y mexicanos estadounidenses fueron asignados a puestos de liderazgo donde muchos se encargaron de generar mayores cambios en sus comunidades locales porque se sintieron limitados por lo que podían lograr y lo que no podían lograr estos programas y finalmente la persistencia de la brutalidad policial los arrestos públicos, las redadas, la vigilancia, las palizas, los asesinatos, especialmente en los barrios predominantemente mexicano-estadounidenses, también como, conocidos como barrios. Y esta persistencia de la violencia provocó nuevamente que surgieron esfuerzos locales, especialmente en la cruzada por la justicia en Denver, Colorado. Ahora que entendemos los impulsores, ¿quiénes eran los líderes y organizaciones principales? En comparación con otras sesiones donde voy en orden cronológico, nosotros vamos a enfocarnos en, en los esfuerzos locales, la historia de lo que se compartió nacionalmente, la historia de Aztlán, que es un término que se refiere al suroeste de los Estados Unidos, y vamos a terminar con Colorado. Así que vamos a ir a Nuevo México, California, Texas, todo el país y luego cuadrado. Entremos. Nuevo México. Esto fue la primera campaña local que emergió en la historia del movimiento chicano. Y mucha de esta historia se desconoce. En 1963, la Alianza Federal de Mercedes fue fundada por Reyes López Tijerina, también como, conocido como el Tigre, con 6.000 chicanos para tomar acciones colectivas y defender sus derechos sobre tierras comunales para que no fueran cooptados o vendidos a corporaciones. En 1964, el número de miembros de la alianza aumentó a 14.000. Lo importante acerca de esto, y si no estuvo en la última sesión, puede aprender mucho más, es la. ¿Qué tan relevantes son las concesiones de tierras a estos movimientos en el suroeste? Pero en esencia, este grupo de personas se reunió para defender sus derechos sobre las tierras individuales, tanto como colectivas. Y en 1966, el 15 de octubre, 350 miembros de la Alianza ocupan el anti el anfiteatro ECHO en el bosque nacional Kit Carson, donde una vez más reclamaron derechos sobre sus tierras comunales. Ahora, para el 22 de octubre, los miembros de Alianza hicieron un arresto ciudadano y detuvieron a dos guardabosques. La Corte de Alianza declaró culpables a estos dos guardabosques, pero suspendió la sentencia. Más adelante, 20 miembros de Alianza ingresaron a Tierra Amarilla, la concesión de tierras, para hacer un arresto ciudadano del abogado del distrito Alfonso Sánchez, también por allanamiento de morada. Esto es informado por la investigación de Rodolfo Acuña. History of Chicanos in Occupied America. Luego el gobierno envió 400 militares, policías y agentes con 200 vehículos militares para encontrar a Tijerina, quien fue arrestado y acusado de allanamiento de morada del bosque nacional junto con una serie de otros delitos. En 1967 Tijerina fue condenado por dos cargos de agresión y en 68 el jurado dictaminó que Tijerina no era culpable, pero luego el Tribunal de Contratación lo negó, así que su juicio continuó. La alianza se involucró en la campaña de los pobres, conectada con el movimiento por derechos civiles, pero Tirejina abocó para que los chicanos fueran reconocidos como iguales en este movimiento social. Y en el otoño, Terijina se postuló para gobernador del Partido Constitucional del Pueblo, People's Constitutional Party, y perdió. Pero esto inspiró los otros esfuerzos locales en Nuevo México. En 1969 la Alianza intentó ocupar por segunda vez el Bosque Nacional Carson en el campamento llamado Coyote, y en 1971 Tijerina estuvo encarcelado y aislado durante varios meses. La involucración de los nuevos mexicanos continuó a lo largo del tiempo, pero lo importante que debemos aprender de esta historia es que hubo una conexión entre los chicanos y las tierras como individuos y como comunidad. Ahora el otro esfuerzo local que emergió sucedió en California y esto es lo el movimiento más popular más reconocido y brevemente aprendemos de este movimiento en las escuelas. Organizar a los trabajadores agrícolas fue profundamente importante para el movimiento chicano. El éxito de los trabajadores agrícolas motivaron a muchos jóvenes a involucrarse en el movimiento porque vieron a sus padres abogando por sus derechos, por condiciones para mejorar sus vidas, por lo cual ellos también se dieron cuenta de que tenían el poder de hacer lo mismo en el sistema educativo y más allá. Hablemos de, del movimiento de California. En 1964, la Asociación Nacional de Campesinos fue fundada por César Chávez, Dolores Huerta y Gil. Padilla, quienes anteriormente estuvieron involucrados en una organización llamada Community Service Organization dirigido por Fred Ross En este mismo año habían 1700 miembros que se unieron a la Asociación Nacional de Campesinos a mediados del año para septiembre de mil novecientos sesenta y cinco. La NFWA se unió a los trabajadores agrícolas filipinos involucrados con Agricultural Workers Organizing Committee, AWOC, para una huelga de uvas, exigiendo salarios más altos y se formó lo que se conoce como el Sindicato de la Unión de Campesinos, UFW. En 1966, el 17 de marzo, habían 70 huelguistas de uva que caminaron casi 340 millas en 25 días desde Delano a Sacramento, California. Cientos de personas se unieron a lo largo del camino para apoyarlos. Sacramento es el capital. Es el capital de la, del estado de California. En abril, 10.000 personas se reunieron cuando los huelguistas de Uvas llegaron al edificio del Capitolio, donde anunciaron que su principal objetivo en la huelga de las Uvas fue el productor llamado Shenley. Y al final ese productor firmó un acuerdo con NFWA. En el verano, el comité organizador de la Unión de Campesinos formó una afiliación con la American Federation of Labor en 1967. La Unión de Campesinos, el comité organizativo, se apuntó a Guillermo Vineyards Corporation, uno de los mayores productores de uvas de mesa. Para el 13 de mayo, ILAC y la Universidad Loyola establecieron United Mexican American Students, UMAS, en 1968. Umas inspiró a 10.000 estudiantes a marcharse de cinco escuelas con una serie de demandas y los líderes y simpatizantes juveniles formaron el comité coordinador de asuntos educativos para lograr las demandas. En adición, los Brown Berets fue fundado por David Sánchez en Los Ángeles, California. Su objetivo principal era poner fin a la discriminación y las injusticias que enfrentaban los jóvenes chicanos y satisfacer las necesidades del barrio y eso incluía el acceso a alimentos, ropa, centros de salud, etcétera. En 1970 en junio los productores de uva del valle de Coachella acordaron firmar contratos con UFW. Poco después Siguieron victorias en el Valle de San Joaquín y otras zonas de California. Lo importante que necesitamos aprender de esta historia, aunque... Esta práctica fue breve. Es el compromiso de los trabajadores agrícolas y el hecho de que esto inspiró a otras personas en todo el mundo para que lucharan por mejorar su, sus condiciones laborales y obtener más derechos. Incluso los jóvenes que se sintieron inspirados por sus propios padres. Es importante reconocer que Mientras estaban de huelga, muchas de esas familias y las maneras en que las organizaciones se sostenieron, se sostuvieron, fue a través de organizar lo que hoy en día llamamos recursos de apoyo mutuo para que la gente pudiera seguir con las huelgas sin trabajar. Y esto requirió mucho esfuerzo. El siguiente vamos a hablar de Texas. Como una tejana, esa es una historia que desconocí hasta hacer este proyecto. En 1964, la primera organización juvenil chicana fue fundada por... José Ángel Gutiérrez en la imagen previa, Ambrico Méndez y Gabriel Tafoya, organizando a estudiantes de la Universidad Texas A.I. en Kingsville, Texas, donde asistieron mis padres. Concentraron sus esfuerzos en la discriminación en la admisión, dormitorios segregados y viviendas precarias. El grupo estudiantil de Texas ANI asistió a una convención en Austin organizada por la Asociación Política de Organizaciones de Habla Hispana, PASO. Donde se conectaron con otros grupos de estudiantes que enfrentaron problemas similares. En 1967, la Organización Juvenil Mexicana Americana Mayo. Se formó en St. Mary's College en San Antonio, Texas. El establecimiento de esta organización inspiró la formación de otros capítulos Mayo en escuelas en todo el sur de Texas y el Valle del Río Grande. En 1968 hasta 70 hubo 36 huelgas estudiantiles dirigidas por líderes chicanas. Y esas huelgas fueron para llamar atención a la negligencia de los estudiantes chicanos en el sistema educativo de Texas. Una de esas huelgas sucedió en 1969. En noviembre, un grupo de jóvenes chicanos fueron excluidos de las actividades extracurriculares en Crystal City, Texas. Y para diciembre, se organizaron a 1.700 estudiantes que decidieron marcharse de las escuelas para llamar atención a ese problema. Sin embargo, la Junta de Educación se negó a abordar los actos de discriminación. Por lo tanto, se reunieron los estudiantes y los padres y formaron otra estrategia que iban a cambiar la Junta de Educación y formar su propio partido. Por eso que vemos la creación del Partido de la Raza Unida en 1970. Eso fue fundado en Texas y logró ganar cuatro de los siete puestos de la Junta de Educación en Crystal City y todos los consejos municipales chicanos en Carrizo Springs, Cotula y Crystal City, Texas. Todos están dentro del Valle de Río Grande. En 1972, el partido La Raza Unida aumenta el registro de votantes mexicano-americanos en más de 22.388 personas. Y ese esfuerzo local fue muy fuerte, lo cual inspiró algunos esfuerzos nacionales. Y por fin vamos a terminar con Colorado. Y esta es una imagen de José Ángel Gutiérrez, Tergina de Nuevo México y Rodolfo Corqui González de Colorado, tres de los líderes principales del movimiento chicano en una convocatoria para el partido La Raza Unida. En 1969, se realizó la Conferencia Nacional de Liberación de la Juventud Chicana en Denver, Colorado. En esta conferencia, los jóvenes chicanos adoptaron lo que se llama el Plan Espiritual de Aslan, que... Utilizó el nacionalismo y resumió la necesidad de autodeterminación y la liberación de los chicanos. El Chicano Council for Higher Education y el Movimiento Estudiantil Chicano de Aslan, Mecha, inspiraron se formaron y luego inspiraron el establecimiento de otros capítulos en otras instituciones educativas en todo el suroeste de los Estados Unidos, en especial en California, donde hubo algo de organizar a estudiantes, pero realmente después de esta conferencia hubo mucho más. Y en diciembre... Para el 20 de diciembre, el National Chicano Moratorium Committee, que incluía líderes de la Cruzada por la Justicia, tanto como Brown Berets de Los Ángeles y otros Brown Berets en el suroeste, organizaron su primera acción con mil manifestantes en el este de Los Ángeles, California. En 1970, en marzo de este año, se celebró la Segunda Conferencia Nacional de la Liberación de la Juventud Chicana en Denver. Parte de esa conferencia se utilizó para articular la solidaridad con los pueblos indígenas, educar aún más a los líderes juveniles sobre puntos de solidaridad entre luchas comunes y reconociendo que los pueblos indígenas son, de hecho, los verdaderos administradores de las tierras. Además, la raza unida se expandió a Colorado y California después de la conferencia. Y Rodolfo Corky González el líder de la Cruzada por la Justicia fue designado presidente del partido La Raza Unida. En agosto, el 29 de agosto, se organizó una acción de moratoria nacional que reunió a 30.000 participantes de todo el país en Los Ángeles, California. Si bien la acción fue pacífica, hubo un incidente en el que un grupo de jóvenes robaron refrescos de una lecorrería, lo cual provocó que 1200 policías atacaron a los manifestantes y provocó arrestos y violencia masivos. Lo importante no que debemos reconocer acerca de esas acciones es que esto fue una llamada a los jóvenes chicanos para que se resistieron el reclutamiento del militario y estuvieron alineados en el movimiento contra la guerra. En 1972, el Partido de La Raza Unida se reúne para una conferencia nacional en El Paso, Texas. Richard Falcón, líder de Nuevo México, fue asesinado trágicamente por un fanático blanco cuando se dirigía a la conferencia. Y al final, los resultados de esta conferencia llevaron a una división del partido cuando Gutiérrez Texas, Texas, le ganó a González para el cargo de presidente nacional. En 1974, Cuadrado se salió del partido La Raza Unida. Y en 1977, se terminó el partido La Raza Unida. José Ángel Gutiérrez realmente trató de abocar diciendo que el partido no estaba listo para expandir al nivel coordinado de todo el suroeste y que sería más eficaz mantenerlo con un enfoque local. Sin embargo, con las aspiraciones del momento, todas las energías del movimiento, Hubo mucha emoción, mucho deseo de expandir el partido. Y al final de cuentas, aunque no habían éxitos de campañas con el partido, hubo mucha participación cívica. Hubo un gran aumento en el número de votantes hispanos y hubo un aumento en la involucración de los hispanos en toda la región. Ahora vamos a hablar de la historia local en cuadrado. Bueno, esta imagen es de History Colorado los archivos de History Colorado y estas son las huelgas de West High. Ahora, uno de los primeros eventos que sucedió, que inspiró el, la creación de la Cruzada por la Justicia, sucedió en julio de 1962, donde el oficial de la policía Gordon L. Thomas asesinó a Edward Larry Romero, un chicano de 19 años. En respuesta, el candidato a la alcaldía. Día, Thomas Currigan prometió crear una junta de revisión independiente para investigar el asesinato de Romero. Rodolfo Corky González, un miembro activo del Partido Demócrata en este momento, estaba entusiasmado con la posibilidad de una junta independiente y junto con otros alentó la participación en las elecciones para el alcalde en apoyo de Currigan. Sin embargo, Currigan no cumplió su promesa y eso enfureció a muchos de la comunidad mexicana mexicano-americano de Denver. En 1963, el 7 de marzo, la policía de Denver golpeó brutalmente a Alfred Salazar, también un chicano de 19 años, con una porra y lo arrestó por disturbios y resistir el arresto después de salir de un bar llamado Westway en el vecindario Westwood. El bar ya no existe, pero el vecindario sí. Y los padres de Salazar acudieron a la oficina de fianzas de González, su negocio, en busca de ayuda para liberar a su hijo, quien luego los acompañó a la cárcel. Salazar cuando alfred cuando los padres lo encontraron era incoherente ni podía firmar su nombre por lo cual sus padres lo llevaron al hospital general de denver donde encontraron que tenía un el cráneo fracturado y murió el capítulo denver core que fue un una organización de derechos civiles aquí en Denver, junto con Denver Luncheon Club, Committee Against Police Brutality, United Mothers. American GI Forum y los voluntarios se involucraron en la defensa de la atroz brutalidad policial que enfrentaba la comunidad mexicano-estadounidense aquí en Denver. Los voluntarios fue una organización fundada por González para los hispanohablantes de Cuadrado, en especial los padres, para poder abogar por sus hijos escolares. El 5 de mayo, una reunión comunitaria es encabezada por Corky González con 500 personas, incluidos funcionarios municipales y estatales, exigiendo una investigación de la muerte de Salazar en la sede de ALF. CIO. Posteriormente, el alcalde Currigan rechazó las propuestas presentadas por la comunidad en esta reunión, pero la comunidad continuó. El 1 de septiembre de 1965, el alcalde Currigan nombró a González para encabezar los esfuerzos de la guerra contra la pobreza de Denver y servir como director del Cuerpo Juvenil Vecinal. En 1900, sesenta el 23 de abril perdón se pierdan mis páginas el 23 de abril, González estaba cada vez más desilusionado con la inacción del Partido Demócrata, especialmente en cuestiones relativas a la comunidad mexicano-americana. El 24 de abril del mismo año, González fue despedido de ser director del Cuerpo Juvenil Vecinal. Y ese día, González, junto con sus asociados, ahí está, con sus socios, organizaron una... Man Ay, perdón, déjame comenzar desde cero. El 24 de abril, González fue despedido de ser director del cuerpo juvenil vecinal. Y este mismo día, González, junto con muchos otros, organizaron una manifestación de 1.200 personas, que es el momento que se atribuye al nacimiento de la cruzada. Esta es una imagen. De Quirky González. Él dio muchos discursos. Una de las maneras en la que compartió la educación popular fue a través de presentar discursos aquí en parques, en reuniones comunitarias, re, llamad, en, reconocidas como parte de la Cruzada. En 1967, El Gallo, La Voz de la Justicia, un periódico, fue creado por la Cruzada por la Justicia y comenzó a circular. Aquí es donde se publicó el poema infame de González, Yo soy Joaquín. El 25 de marzo, Tijerina. Envió una invitación personal a González para que los miembros de la Cruzada participaran en la ocupación de San Joaquín de Río de Chama prevista para junio. Durante el verano del mismo año, la Cruzada por la Justicia compró la Iglesia Bautista Calvary. 1567 Downing Street para que sirviera como su sede. Tuvieron actividades sociales semanales para los jóvenes chicanos y esto ayudó con los esfuerzos de recaudación de fondos y el reclutamiento de jóvenes chicanos. Una pequeña delegación de la Cruzada asistió a la campaña de los pobres junto con líderes de Nuevo México. Y después de regresar de la campaña de los pobres, la Cruzada creó una escuela de la libertad, donde los jóvenes aprendieron sobre la historia, la cultura y la política chicanas. Esta experiencia impulsó a muchos jóvenes chicanos a sentirse orgullosos de su cultura, identidad y liderazgo. El 10 de junio, como respuesta a la invitación de Tijerina, la Cruzada por la Justicia realizó una... Manifestación en solidaridad con los esfuerzos de la Alianza Federal de Mercedes para defender sus derechos a la tierra y anunció que enviaría una delegación de miembros para unirse a la lucha porque la cruzada la veía como vinculada con sus propias duchas en Denver. En el 12 de junio, la Cruzada envió su delegación para unirse a los esfuerzos en Tierra Amarilla y estuvo presente en el arresto de Tijerina. González permaneció en Nuevo México durante la mayor parte de julio. Hubo otros eventos aquí en Denver y uno de estos fue el 3 de julio. Eugene Cook, un joven negro fue asesinado por la policía de Denver. Poco después, el 12 de julio, la policía de Denver mató al chicano Luis Piñen, Piñedo. Y el 23 de julio, el capítulo Pantera Negra de Denver y la Cruzada para la Justicia marcharon y se reunieron en la sede de la policía de Denver con 300 manifestantes, quienes exigieron al jefe de la policía que estos constantes ataques violentos y asesinatos terminen de inmediato. El 6 de octubre, González. Escribió al alcalde y al jefe de la policía que la comunidad exigía que los agentes involucrados en las muertes de Cook y Pinedo fueran despedidos de inmediato. Y el 18 de octubre, el oficial John E. Kane, el responsable de la muerte de Pinedo, fue absuelto. A través del gallo, la cruzada logró movilizar a la comunidad sobre por qué se necesitaba tomar acción con respecto a este resultado. En 1968 se formó Chicanos for Action de un club de español en Pueblo Colorado organizaron su primera manifestación para retener a un profesor de español en una escuela local pero desafortunadamente fue despedido y Chicanos for Action se involucró entonces en el proceso de entrevistas para contratar al siguiente profesor. Los Pueblos Brown Berets fueron fundados por Martin Marty Serena con una serie de líderes locales. Y esta organización continúa siendo activa hoy en día. Esto fue uno de los capítulos que se expandió a través del suroeste y Chicago. Pueden aprender más acerca de... Los Brown Berets en una serie de discursos en YouTube. Brown Berets a Pueblo. En 1969, el 27 de febrero, González convocó una reunión con el director de West High School y 20 estudiantes, padres y miembros de la Cruzada para hablar de un maestro, el señor Schaefer, que discriminaba repetidamente contra los estudiantes chicanos. El 19 de marzo, un grupo de estudiantes de West High School, incluidos Jenny Perez, Priscilla Martínez, Aki Paul, Telo y Donald Archie Laforete decidieron marcharse de la escuela. El 20 de marzo, los líderes juveniles distribuyeron fol folletos antes de la escuela y convocaron a los estudiantes a realizar una huelga a las 9 de la mañana. Esto se conoce como las huelgas de West High School. El 21 de marzo, las huelgas de West High School continuaron con 1.200 personas reunidas afuera de West High School junto con estudiantes de toda la ciudad. Una serie de organizaciones como las Panteras Negras, University of Colorado Boulder en Denver también asistieron a la manifestación. Dentro de la escuela, los estudiantes y los padres negociaron con la escuela para lograr sus demandas y las autoridades escolares hicieron promesas como actualizar el currículo y contratar con más líderes chicanos. Algo que no mencioné sobre la fecha anterior es que hubo un grupo de 300 personas observando la huelga y al final del día 25 personas fueron arrestadas, incluido González y Anita. Y esa noche, cientos de personas se reunieron en la sede de la Cruzada para una reunión para poder continuar eh, los esfuerzos empezados el 21 de, oh, de marzo. Esto intensificó la violencia en todo el lado norteño de Denver. Y pueden aprender mucho más acerca de esto en las obras citadas. El 23 de marzo, el National Chicano Youth Liberation Conference se realizó en Denver. Como mencioné antes, esto es donde se estableció el Plan Espiritual de Aztlán. Los jóvenes en el verano participaron en chapo en huelgas de natación, splashings en parques deteriorados, en barrios chicanos y habían muchos otros grupos que mostraron su solidaridad. Incluso los Blackberries fundados por Manuel. Manuel Rocky Hernández servieron como seguridad en eventos y actividades sociales del parque. Hubo muchas actividades en parques, en vecindarios chicanos para involucrar a más personas y para expandir la educación política acerca de lo que estaba haciendo la cruzada. El 16 de septiembre, la cruzada convocó una huelga masiva después de que los jóvenes chicanos eligieron esa fecha en la conferencia nacional para jóvenes con un enfoque en la preocupación de la comunidad Chicana acerca del sistema educativo. Hubo entre 2.000 y 4.500 manifestantes que participaron, la mayoría de los cuales eran estudiantes. Los, la protesta tuvo éxito y el estado se comprometió cien mil dólares en financiación para las escuelas del lado oeste. También se contrataron 20 profesores chicanos que antes ni siquiera podían obtener una entrevista. Los East Side Brown Berets fue fundado por Roddy Miera, Margarito Muggsy Perezosa y Ray Zaragoza. Su membresía estaba compuesta principalmente por estudiantes de secundaria y de preparatoria que habían abandonado la escuela El 7 de octubre 10 de los blackberries a diez de los Blackberries se les informó que no podían seguir utilizando sus buenas en la escuela o estarían suspendidos cuando el fundador de los black berets hernández confrontó a la escuela sobre por qué los miembros fueron suspendidos se negaron a responder y él regresó a clase. Más tarde ese día, tres agentes de la policía fueron enviados para arrestar a Hernández en la clase y lo arrastraron del edificio. Hernández fue detenido con una fianza de mil dólares por disturbios y actos ilegales en la escuela. Los impactos de este evento realmente inspiraron a los jóvenes. A que se organizaron para tomar acción. Y el siguiente año, en 1970, el 11 de febrero, los Blackberries con los Brownberries del de este. Estudiantes de West High School y líderes juveniles de la Cruzada organizaron otra huelga. La membresía de los Eastside Brown Berets aumentó a dos, 200 personas y se realizó la Segunda Conferencia Nacional de Liberación de la Juventud Chicana. Esta otra vez es la conferencia que expandió la raza unida a California y Colorado. Mostrando solidaridad con el movimiento indígena. En mayo del aquel año, la primera reunión del partido La Raza Unida se llevó a cabo en Pueblo Cuadrado, donde estableció su sede. González habló en la reunión enfatizando cómo el partido ejercería el poder chicano. Y más tarde este año, Albert Gurule de Pueblo y George García de Denver se postularon para gobernador y vicegobernador a través del partido. Y aunque no ganaron las elecciones, esto crea creó más impulso para involucrar a más chicanos en todos los esfuerzos de la cruzada. En el verano, la cruzada para la justicia otra vez ofreció una escuela de libertad y la matrícula había duplicado. El 16 de septiembre, la cruzada continuó ofreciendo o organizando una huelga masiva pacífica anual en honor del Día de la Independencia Mexicana, también conocida como el Día de Liberación Chicana. Y esto tenía el apoyo de los Black Berets, Brown Brownberries, las secciones UMAS de Denver y Boulder y el Consejo de Inmigrantes de Colorado, Westside Youth Center, Hispanic Youth Congress en la Comisión de Human Rights, along, junto con otros. Después de este evento en septiembre, la escuela Tlateloco abrió en la sede de la Cruzada en 1567 Downing Street. Este nombre se decidió para honrar a los cientos de estudiantes que fueron masacrados en la Plaza Tlatelaco en la Ciudad de México en 1968. La escuela inicialmente atendió a jóvenes de la cruzada y a jóvenes chicanos que fueron expulsados de las escuelas públicas o que tuvieron problemas con los tribunales de menores. Sostener la escuela se convirtió en una de las principales áreas de enfoque para la cruzada. Múltiples organizadores centrales se convirtieron en educadores. La escuela Tlatelolco permaneció abierta durante 40 años y sirvió como un campo de entrenamiento para jóvenes activistas. En 1972, la cruzada demostró solidaridad con el movimiento indígena, con la caravana nacional que formó parte de la ruta de tratados rotos que condujo a la ocupación de la Oficina de Asuntos Indígenas en Washington, D.C. en noviembre. La cruzada luego traslada su sede al complejo de apartamentos Downing Terrace. En 1973, el 6 de marzo, la cruzada realiza una marcha en Colfax Avenue en solidaridad con la nación oglala y los líderes indígenas que lideraron la ocupación de Wounded Knee poco después comúnmente se conoce como la confrontación de marzo, que comenzó el 18 de marzo, donde hubo una fiesta cerca a la sede de la policía y un joven chicano llamado Mascareñas discutió con el conductor de una patrulla de la policía que pasaba la fiesta y a él se le ordenó subir al auto. Cuando Luis Martínez, miembro de Blackberries y líder juvenil popular de la cruzada, junto con Ernesto Vigil, Mario Vázquez y otros jóvenes, preguntaron por qué se detuvo a Mascareñas, el oficial de la policía Steve Snyder dijo que era por cruzar la calle la calle ilegalmente. Las cosas se identificaron violamente cuando Snyder abrió la puerta del coche y golpeó a Martínez en la ingle. Aunque Martínez intentó calmar la situación e irse, Snyder lo persiguió. Los testigos escucharon cinco disparos y poco después Martínez fue encontrado muerto. En lo que se conoce como el confrontamiento del 17 de marzo, la policía continuó atacando a la comunidad chicana hasta bien entrada de la madrugada. Hubo un tiroteo que provocó una explosión en el complejo de apartamentos Downing Terrace. Posteriormente, se confirmó el primer de abril que 58 personas fueron arrestadas durante la confrontación y el número reportado de policías ascendía a 200 agentes. Es importante hablar de esto porque la vigilancia de los movimientos sociales fue muy intensa y la experiencia de ser vigilado que sucedió durante la cruzada fue extensiva y intensa. Pueden aprender mucho más acerca de esto en el libro que se llama The Crusade for Justice, escrito por Ernesto Vejil que habla mucho más sobre esta historia. para el 18 de marzo la, Cruz la cruzada organizó una conferencia de prensa en la que critica al departamento de policía por atacar a su comunidad y el 21 de marzo se celebró el funeral de luis martínez en la iglesia de nuestra señora de guadalupe en denver con la asistencia de más de dos mil personas fue enterrado en Nuevo México y un grupo de simpatizantes, incluso miembros de la cruzada, fueron para apoyar su entierro y apoyar a su familia. Y otra vez, la vigilancia usada contra la cruzada fue muy prevalente y de noviembre hasta mediados de diciembre del mismo año habían 12 personas involucradas con varias organizaciones del movimiento chicano de colorado que tuvieron que hacer 15 comparecencias ante los tribunales y esto Um, requirió muchos recursos de la cruzada para apoyar a las personas en procedimientos legales. Para 1974, el 13 de enero, una bomba casera fue arrojada a través del escarape parte de una tienda de pintura propiedad de James A. Boone, el mismo propietario de Downing Terrace Apartments. Dos días después, el Rocky Mountain News informó sobre el incidente sin nombrar a ningún sospechoso específico, pero estableciendo vínculos con la cruzada o aludando a la cruzada. El 16 de enero, la cruzada organizó una conferencia de la prensa para anunciar una demanda por valor de 10 millones de dólares contra los propietarios de Rocky Mountain News por noticias falsas. Y Gary Garrison, un miembro de la Cruzada, fue arrestado por el, el atentado con bamba en la tienda de pintura pocas horas después. El 24 de enero, Garrison debía testificar ante un gran jurado en Denver, pero fue despedido antes de dar su testimonio y, uh, y fue arrestado, arrestado con una fianza fijada en 500 mil dólares. Para el 27 y 29 de mayo, Hubo dos explosiones de bombas separadas que mataron a seis activistas en Boulder, Colorado. Los seis se conocen comúnmente como los seis de Boulder. Esta es una imagen de los seis de Boulder, incluyendo a Reyes Martínez, Neva Romero, Una Jacolo, Luis Martínez, la novia de Luis Martínez, Florencio Freddy Granado, Heriberto Tarán y Francisco Dougherty. El único superviviente de los atentados fue Antonio Alcántar, a quien tuvieron que amputarle la pierna izquierda y sufrió un trauma inmenso después. Las autoridades investigaron estos se suponía que las autoridades investigaron estos hechos, pero también especularon que estos atentados fueran potencialmente culpa de los involucrados. Los activistas denunciaron esas ac acusaciones y vieron esto como una estrategia para arrojar una luz negativa sobre el movimiento chicano y sus partidarios. Se expresó apoyo de organizaciones en todo el país que vieron este evento violento en Boulder como un medio potencial para que las autoridades obstaculizaron con una mayor represión a aquellos involucrados en movimientos sociales. Muchos fueron citados como parte de esta investigación, incluidas tres de las esposas de los difuntos. Y se les ordenó a comparecer ante un tribunal. La cruzada intervino cuando esto sucedió y continuó respaldando a los seis de Boulder, así como a sus familias y a aquellos que, en su opinión, habían sido citados injustamente. Para el 20 de agosto hasta el 16 de septiembre, habían 20 personas que tuvieron que seis comparecencias ante los tribunales en todo el Front Range de Colorado afiliados con el movimiento chicano. Esto es otra vez para enfatizar cuánta represión sucedía aquí al nivel local. Y para el 16 de septiembre del mismo año, el juicio de Garrison comenzó en Denver. Las noticias de Rocky Mountain News incluían pruebas que se utilizarían en el juicio, por lo cual sus abogados solicitaron la anulación del juicio y la deestimación de los cambios, ya que eso haría imposible un jurado imparcial. La jueza Lilly declaró el juicio nulo, lo cual fue una victoria en el momento. En 1974, Colorado salió del partido La Raza Unida y en 1900, si, 1975, el caso de Garrison fue a juicio ante el juez Wayne Johnson en Fort Morgan, Colorado. La cruzada organizó la asistencia de partidarios y contribuyó en gran medida al esfuerzo de defensa. Ningún testigo pudo confirmar la presencia de Garrison en la escena del crimen. Finalmente, el jurado dictaminó que Garrison no era culpable. Y otra vez esto fue una gran victoria para la cruzada y animó a sus líderes a que continuaran la lucha. En 1976 comenzó la Cucaracha Newspaper, un periódico iniciado por Juan y Débora Espinosa y David Martínez en Pueblo Colorado, que eran estudiantes en Pueblo Colorado. Su Periódico continuó circulando hasta 1983 y como mencioné en la última sesión, aportaron los esfuerzos locales de la lucha por el derecho a las tierras en San Luis, creando materiales educativos para la comunidad local, tanto como para el oeste de Colorado. Aunque la cruzada para la justicia permaneció activa a finales de la década de los 1970, no hubo victorias que animaron a la comunidad chicana de la misma manera a la que habían inspirado las huelgas de 1969. La membresía comenzó a disminuir. Muchos recursos se destinaron a sostener la organización, en especial la escuela Tlateloco, y a defender a varios miembros atrapados en batallas legales debido a la intensa represión y vigilancia del FBI. La Cruzada como organización sin fines de lucro, así como González como líder, también enfrentaron una reacción financiera cuando adoptaron posturas de apoyo más radicales. Si bien la Cruzada y González no cedieron en sus posiciones políticas. Los impactos financieros también hicieron que el mantenimiento de la programación fuera más agotador y limitaron la capacidad de las cruzada para expandirse. Al igual que otros movimientos, el creciente número de chicanos que emergieron hacia la clase media también creó un cambio político. Los chicanos entonces buscaron lograr problemas sociales a través de sistemas tradicionales en lugar de buscar alternativas o métodos innovadores. Ahora he hablado mucho acerca de la historia y solo quiero resumir en breve que hay estrategias y acciones clave de las cuales podemos aprender en todos estos esfuerzos. Una siendo que las campañas temáticas locales fueran muy eficaces en construir una membresía. Hablando de algo relevante en la historia y la identidad de las personas, los inspira a involucrarse. La educación popular fue fundamental en todos estos esfuerzos, si fueran conferencias, periódicos, arte, teatro dentro del movimiento también, arte visual, arte a través de murales poesía y teatro popular. Estos eran man maneras en que la gente entendió su cultura y las historias de los asuntos y cómo to tomar poder colectivo. Hubo intensificación estratégica en cada uno de estos esfuerzos locales. Intensificaron a lo largo del tiempo en torno a ciertos objetivos. Por ejemplo, con la Cruzada para la Justicia cómo respondieron a la policía, al alcalde, haciéndolos responsables por las promesas hechas o el movimiento de los trabajadores agrícolas, viendo cómo intensificaron sus estrategias durante las huelgas. Las acciones públicas y manifestaciones fueron fundamentales. La utilización de las huelgas, las marchas. A las marchas a través de espacios geográficos llamó, llamaron mucha atención a los asuntos experimentados por las personas y llamaron atención a las demandas de las personas que se sintieron no escuchadas. Hicieron conferencias. Eso también fue fundamental, en especial para los jóvenes y el partido La Raza Unida. También el compromiso civil fue continuo y céntrico en este esfuerzo, incluyendo el registro de votantes. En Texas incluyó el cambio de las juntas de educación y los ayuntamientos locales para poder tener candidatos que mejor reflejaron a la comunidad y al nivel nacional postulando diferentes candidatos locales en diferentes estados involucrando a más mexicano-americanos y chicanos en el partido en el campo político. Y en este momento me encantaría invitar a nuestros panelistas al escenario. Primero tenemos a Nita González, que es la directora de Nuevo Amanecer, LLC, en Denver, Colorado. Ella es una educadora y miembro de la comunidad de gran prestigio reconocida a nivel nacional por su liderazgo en educación defensa ambiental iniciativas de salud y justicia y igualdad comunitaria su dedicación de toda la vida a girado en torno a empoderamiento a las comunidades de color, fomentando la salud, promoviendo el compromiso político, promoviendo oportunidades educativas y abogando por soluciones climáticas. Nita ha trabajado constantemente para lograr reformas políticas, amplificando las voces de las, los más afectados por las injusticias y forjando conexiones fuertes entre organizaciones ambientalistas, organizaciones de color y diversas partes interesadas, incluidos gobiernos y organizaciones comunitarias. Actualmente forma parte de la Junta Directiva de Regis University, The Four Winds, American Indian Council y The Urban Farm. Nida González, su historia se trata de compromiso inquebrantable como activista política, organizadora comunitaria, director de escuela y funcionaria de vivienda pública se ha establecido como una defensora intrépida. En 1969, durante la protesta West Side Blow Up exigiendo más representación chicana en West Side High School en Denver, Nita se enfrentó valientemente a la policía e incluso fue arrestada. Su logro más orgulloso es la Escuela Tlatoloco, una escuela comunitaria que surgió del movimiento chicano y la Cruzada para la Justicia, la organización de su padre. La escuela proporcionó un refugio para los estudiantes. Eh, principalmente los chicanos que habían abandonado las escuelas públicas o se sentían fuera de lugar. Como la mayor de ocho hermanos surgió con una voluntad fuerte e independiente, heredando la determinación y la resistencia de su padre. Ella ve su trabajo de abogacía como una continuación natural de su formación, organizar agitar, activar y hablar. Ella continúa viviendo en el lado norte del Denver. Es madre de dos hijos adultos y un querido nieto. Una bienvenida cálida para Anita. También tenemos con nosotros a Débora Montoya. Débora es una profesora veterana de estudios sociales de la preparatoria con una amplia experiencia en teoría, metodología y aplicación educativa. Tiene una sólida base de conocimientos en. De contenidos en todas las disciplinas de las ciencias sociales con una especialización en lengua, cultura y alfabetización cultural. Es hija del movimiento chicano por los derechos civiles, lo cual ha influido en todos los demás aspectos de su vida profesional. La lucha por la igualdad y los derechos humanos básicos la ha convertido en una sembradora de semillas para el cambio y le ha dado una comprensión astuta del trauma histórico e intergeneracional. Su activismo incluye, comenzando con las huelgas de las escuelas preparatorias de Denver, 1969, su teatro, un teatro de guerrilla chicana, miembro de la Cruzada por la, para la Justicia, Maestra de Escuela Tlatoloco y diseño gráfico para el periódico El Gallo, presidenta de Mecha, organizadora de la primera conferencia Mecha en 1979, cofundadora de Danzantes de Color Aslan, Grupo Tlatloc, iniciadora de la primera ceremonia de solsticio de verano de plan su pantla en 1980, una práctica indígena de Iztitlán y continúa hoy su activismo con calpulli, color azlán, danza azteca y el sexto proyecto Sol Calmecac de estudios superiores y conocimientos ancestrales. Es madre, abuela y todavía vive en la comunidad de toda su vida en el lado este de Denver. Una bienvenida para Débora. Finalmente, en, hemos invitado a Teresa Trujillo de Pueblo Colorado. Desafortunadamente está enferma, pero de todos modos quiero compartir un poco acerca de ella. Teresa es una organizadora comunitaria con décadas de experiencia en facilitación, profundización de la participación comunitaria y la gestión de campañas en vuelo cuadrado. Ella entiende que, la or que organizar comunidades es algo que construimos y creamos. No sucede simplemente por arte de magia ella confía en el poder de contar historias y construir relaciones como medio de transformación la pasión de Teresa por la construcción de poder dentro de comunidades marginadas le la ha guiado a, le ha dado una forma de desarrollar poder democrático y colectivo y garantizar condiciones en las que una comunidad pueda prosperar. Su activismo tiene sus raíces en su comunidad local, el movimiento chicano en el que creció y ella aprecia profundamente la oportunidad de organizar en la comunidad donde nació y creció. Aunque no está presente, me encantaría que le demos una bienvenida. He estado hablando por para siempre, creo. Y ojalá ahora podamos aprender y estar en conversación unos con otros. Me encantaría comenzar con una pregunta para Anita. ¿Qué espera que la gente aprenda de la cruzada para la justicia y del legado de su padre, Ludolfo Corky González? Pues es importante antes de que hable que expreso gratitud. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Me siento honrada por usted y por el trabajo que están haciendo. Gracias por estar aquí. También, aún más importante, doy las gracias a mis abuelas, abuelos, bisabuelos, mis padres, porque no estaría aquí si no fuera por ellos y por todo los guerreros de la justicia que se levantaron para que nosotros hoy en día podamos levantarnos. Entonces, ¿qué? Mi padre, pues él nunca cambió, a lo largo de los años nunca cambió, fue un hombre mmm, con integridad, muy directo. También creía en la acción. A él no le gustó cuando la gente se quejaba. Seguro que ustedes los escuchan en los cafés, en los restaurantes, en la comunidad, quejándose acerca de qué tan injusto es el mundo, y lo es, sobre cómo... Hay tanta desigualdad en este mundo y parece que estamos donde siempre hemos estado, que no hemos tenido victorias a pesar de las marchas, a pesar de la sangre sacrificada, pues él los desafiaría a tomar acción, levántate, habla, no ten miedo. Y eso es lo que aprendí de él que siempre voy a participar, siempre voy a organizar para que la gente se levante. Es excelente que podamos elegir a personas de color, hombres y mujeres. A diferentes oficinas progresistas en términos de su política, y esto es una parte del trabajo. Pero no pueden hacer este trabajo al menos que la gente se levante. Se trata del poder de la gente, no el poder político. Eso es lo que diría él. Se trata de usted determinando cuál es su destino, el destino de nuestra comunidad, nuestras familias. Y se trata de responsabilizarnos unos para los otros. Y quiero que ustedes sepan que hicimos marchas, hicimos manifestaciones, todavía las hacemos. Yo ayudé a organizar la manifestación de los trabajadores agrícolas en la Federal y 29, pero lo que hicimos claro es que nosotros fuimos un grupo intergeneracional fueran muchos jóvenes, pero esto es porque tenemos familias grandes, pero habían abuelos, abuelas, tíos, tías, todos, llamamos tíos a todos los mayores y marchamos como familia. Esto también es una lección que necesitamos aprender. No se trata de... Usted solamente estando en la calle. Se trata de nosotros como padres, como abuelos. Todos necesitamos marchar. Si los jóvenes me pidan marchar, no digo que no. No tengo miedo a que me arresten. Yo he ganado todos mis casos. Yo les dije a mis a estudiantes en la escuela. Trate loco, que esto es mi servicio comunitario, levantarme. Débora, la siguiente pregunta es para usted. Y también si quiere decir algo para abrir el espacio, tengo curiosidad, ¿qué es lo que... ¿Le inspiró a involucrarse por primera vez en la cruzada para la justicia? ¿Y qué es lo que la mantuvo involucrada en la cruzada y las otras organizaciones chicanas en las que formó parte? Muchas gracias a todos por invitarme aquí hoy. Me siento honrada sentada al lado de uno de mis mentores y maestras, Nita González. Yo quería mucho a su mamá y papá, aprendí mucho de ellos. Pero de hecho yo traje mis ancestros conmigo, así que voy a ponerlos acá celeste me envió las preguntas esta mañana y me preguntó qué es lo que me inspiró bueno lo que me inspiró este es old man Jerry rodríguez er, gerardo rodríguez él se murió en 1994 él vivió al otro lado de la calle y él era el que nos reunió en el lado oeste porque no tenía el privilegio de ir a escuela loco. yo me quedé en las escuelas públicas pero jerry es el que nos invitó del lado este de denver y extendimos hasta las escuelas católicas. Yo asistía a el, el Corazón Sagrado, una escuela católica. Mi hermana Felicita estaba en primer grado, con seis años de edad, y yo la llevé, la agarré por la mano y la llevé y nos marchamos. Todos nos marchamos de todas las escuelas y lo que me acuerdo es que Jerry siempre estaba allí, siempre estaba adelante y lo seguíamos. Yo era muy muy joven, estos son mis padres y esta es la única foto que tengo de ellos cuando eran jóvenes en Lakeside. Tuvieron tres hijas. Pero en esto estaban y yo los traje otra vez para recordar los hombros sobre los cuales estamos parados. Me sorprende a veces cuántas personas se olvidan que ninguno de nosotros logramos esto solos, ni siquiera tenemos a cientos miles. De años que podemos recontar hasta Guatemalcín. Sí, hay un, una obra de teatro acerca de él ese fin de semana. Hasta él, hasta el contrato que creó él para el pueblo, lo que deberíamos haber hecho, las indicaciones que nos dio para cuando nos tocara el momento de levantarnos. La pregunta fue, ¿quién me inspiró, verdad? No sé, lo he pensado mucho en todo el día, no sé si fue cuestión de inspirarme, sí fuimos inspirados, pero fue cuestión de necesidad. Lo hicimos, hubo una comprensión compartida de que algo iba muy mal con nuestra sociedad, con nuestro pueblo, con nuestra gente, como chicanos que nos convertimos en chicanos. Empezamos como mexicano-americanos. A veces ni siquiera sé quiénes éramos, pero ahora... Lo sé, nosotros nos llamamos, entre las naciones indígenas nos llamamos Chicano con la X para conectarnos a nuestras raíces indígenas en un lugar que se llama Itza Chilatlán, que significa territorio extendido con muchas personas y ese es quienes somos hoy. Traje notas porque soy maestra de la preparatoria. Una de las cosas más importantes para mí, pues nací en 57. Yo era un pep cuando comenzó todo eso era una niña muy pequeña a los 12 años de edad jerry nos agarró nos llevó a la marcha y marchamos entre miles de personas no cientos no docenas de personas nosotros marchamos con miles de personas y yo era muy joven entonces tuve la oportunidad de no solamente estar presente pero como era tan joven observé mucho y vi todo lo bueno vi todo lo feo y esto fue importante para mí y pues entonces Has hecho una historia increíble. Leí todo su obra de trabajo en las últimas semanas desde que me las envió. Y esta es la historia, ya la tienes. Pero lo que tienen aquí, mírame a mí y a mi comadre. Aquí estamos. Estamos vivos. Estamos vivos. Y tenemos conocimiento, mucho conocimiento. Yo tengo tanto conocimiento en mi mente que de hecho tuve que hacer un esfuerzo para compartirlo. Porque temaba morir con toda esta información. Entonces he podido, con la ayuda de mi comunidad, he podido salir y exponer a los jóvenes que quienes me quieren mucho a poder no quedarme silenciada a mi edad. Pero yo era muy joven. Entonces el movimiento Eventos Nacionales. Era una niña pequeña viendo esto en la televisión. Primero el primer Kennedy asesinado y luego cuando Martin Luther King fue asesinado y luego JFK fue asesinado y al mismo tiempo la guerra en Vietnam. Habían tantos eventos al mismo tiempo. Y también los que habían regresado de la Segunda Guerra Mundial, que en ese momento enfrentaron carteles en Las Speer y Lermer que decían no perros, no mexicanos. Y estos veteranos y lo que hicieron ellos y luego... durante la guerra en Vietnam. Ni siquiera no creo que la gente se haya dado cuenta de que nuestros hombres jóvenes que se vieron obligados a pelear regresaron debilitados, con adicción a heroína, completamente debilitados. Y no solamente ellos, pero lo transmitieron. A sus esposas, a sus hijos, a sus primos. Lo vimos de primera mano. La muerte de mis compañeros de mi juventud. Y esto me rompió el corazón. Pero entonces hemos hecho mucho con la historia y el pasado, pero aquí estamos, estamos vivos. Y yo quiero que ustedes sepan no solamente la historia yo enseño la historia eso es todo lo que hago hablo de la historia pero pregúntenos acerca de pregúntenos acerca de qué es lo que sabemos para llevarlo al futuro no lo que hicimos en el pasado hay tantas historias escritas se dice que se han escrito más libros acerca de las personas indígenas de Hichilatlán que cualquier tema en el mundo. Jamás. Sin embargo, no llegamos cerca a esto. ¿Cuáles eran los obstáculos que experimentamos? ¿Los contratiempos? ¿Cuáles fueron? ¿En qué tropezamos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué pudiéramos haber mejorado? ¿Qué pudiéramos haber hecho diferente? Porque esto es lo que necesitamos saber ahora. Y algo que he notado, y me tienes que detener porque voy a seguir hablando, algo que he notado que fue muy importante para mí acerca de todo eso fue lo que he notado en especial durante la última década hemos tenido a personas que vienen y hacen esto hay los Alders y los yalders, que son los más jóvenes, y luego los niños. Y lo que hacen es que toman a los mayores y nos conectan con los hijos. Quieren que los hijos aprendan de nosotros, los pequeños, que aprendan de nosotros que van a absorberlo todo y lo van a saber todo. Y luego los de 30 años y 40 años se van solos y aprenden unos de otros, pero se les olvidan de los mayores de edad y todos los conocimientos que tenemos. ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué perdimos? ¿Por qué desapareció todo el conocimiento? Voy a decirles... Lo que le dije a Celeste, yo le dije, yo soy la que no quieren invitar porque voy a contarles el otro lado de la historia. Y le pregunté, después de que terminamos, le pregunté, ¿estás segura que quieres que venga a su mesa redonda? Y me dijo que sí, entonces aquí estamos. Esto es lo que vi al final del movimiento. Teniendo en cuenta que era muy joven, cuando entré en el movimiento me gradué de la preparatoria West High en 75. A los 18 años, una de las primeras cosas que hice fue aprendí a tocar la guitarra, porque mi papá me compró para mi graduación una guitarra y me junté a su teatro. Teatro guerrillo y... Aprendí a tocar guitarra y así es que aprendí mi español, porque acuérdense, muchos de nosotros a nosotros nos robaron el español. Y luego me convertí en maestra. Y las maestras gringas enseñaban todas las clases de español y las chicanas, las chicanas enseñábamos las clases de inglés porque no sabíamos español, pero esta es otra historia. Eso es lo que vi. No lo digo para ofenderles, seguro que lo voy a, lo voy a hacer. Al final del movimiento, el movimiento comenzó a... A perjudicarse a sí mismo hubo mucho rancor mucho odio los socialistas odiaban a los comunistas los comunistas odiaban a los nacionalistas las organizaciones no se hablaron había mucha intimidación mucho bullying y yo me hago responsable porque a veces yo hacía bullying lo hice bien, era buena para esto. Nosotros éramos militantes por obligación. No fue cuestión de inspiración, fue cuestión de necesidad. No teníamos la opción de no hacerlo. Teníamos que movernos y rápido y no teníamos tiempo para pensarlo. En el principio hubo solidaridad. Éramos fuertes. Y unidos, pero al final del movimiento, por alguna razón u otra, todo se puso confuso y feo. Y empezamos a perjudicarnos unos a otros. Los bullies, hoy en día los llamo dictadores pequeños. Y todavía los tenemos hoy en día, los verán saben que los verán algunos de ustedes ya los han visto yo veo sus cabezas moviéndose todavía existen estos dictadores pequeños y, y nadie les dice nada y no lo hacíamos en aquel entonces tampoco quedamos silenciados uno de las cosas que aprendimos en el movimiento otra vez, una de las cosas que aprendimos fue que no debemos mostrarle al mundo nuestros problemas, en especial a los gringos. Y eso todavía se aplica hoy en día. Pero lo que fue esto fue una excusa para no hablar de los problemas que experimentamos. Por eso lo guardamos como secreto y nunca hablábamos de nuestros problemas. En silencio estábamos dentro de nuestro propio movimiento. No nos sirvió. ¿Qué más? que los tipos de propaganda la equivalencia falsa es muy importante pensar en eso es una forma de propaganda la equivalencia falsa es decir si yo te piso el pie tú me golpeas y ahora estamos igual no eso no nos hace iguales no podemos ser iguales así y no podemos hacer excusas acerca de por qué está bien abusar a otra persona en este movimiento. Y otra vez, esto nos mantiene en silencio. Entonces, tengo un par de cosas. En breve que voy a agregar acerca del silencio. Traje mis notas. No lo voy a decir, sino que voy a leer un par de cosas, porque hay varios dichos. Hay tantas personas brillantes que ya han dicho todo eso. A ver si puedo. Tengo dificultad con este aparato estúpido. No sé dónde está. Martin Luther King dijo, hablando del silencio, Dijo, que no voy a recordar las palabras de mis enemigos. No voy a recordar las críticas de mis enemigos, pero voy a recordar el silencio de mis amigos. ¿Cuántas veces? Cualquier de nosotros... Cuando alguien dice algo, los demás nos quedamos callados. Lo ignoramos. Permitimos que lo hagan vez tras vez. Esto no es la forma in indígena, esto es la gringuería. Esto es la forma de la iglesia cristiana. No es nuestra forma de hacer las cosas. Ah, me llegó Uber Eats. Pero no tengo mis dichos. Aquí hay otro. De Martin Luther King. Y eso es algo que necesitamos pensar bien. No queremos ser esto. Dijo. A ver si lo puedo leer. Oh, ahí está. Martin Luther King. Hay negros. Tengan en cuenta que esta palabra se usaba apropiadamente en el momento. Hay negros que nunca se peal, nunca lucharán por su libertad, que solamente buscan su propio bienestar. Aún hay negros que pasarán al otro lado. Todas las minorías, todas las personas tienen una combinación de traicionadores. La discriminación, la pobreza y la segregación tienen que enganchar a algunos. Nadie puede pretender que un pueblo oprimido está compuesto de solamente personas valientes y valiosas. Tenemos que recordar eso. No todas las personas están acá para ayudar. Algunas personas están aquí solamente para destruir a otros y lo hacen. A veces nosotros destruimos a nosotros mismos. Y este es mi dicho. Lo dije yo. ¿Qué es peor que un líder corrupto? Un seguidor ciego. Si usted sigue a alguien con ojos tapados, tenemos que cuestionar su integridad. Tenemos que cuestionarla. Hubo un hombre y esto es la parte que se pone importante. ¿Qué necesitamos hacer? Un hombre indígena, hubo un Nahuali de la nación Mexica en México, en Tenochtitlan, Cacamatzin se llama, y lo que dijo fue lo que nos hace diferente de todas los demás criaturas es que podemos hablar. Entonces, ¿por qué quedarnos silenciados? ¿Por qué temer hablar? Dijo, ¿cómo podemos reparar las cosas? ¿Cómo podemos mejorar las cosas si no nos hablamos? La práctica es muy, muy, muy importante a nosotros, aún más hoy en día. Aún más hoy en día. Y para escuchar aquí a estas mentes, porque todavía estamos vivos. No estoy muerta. Nita no está muerta. No estamos muertas. Estamos vivas. Pregúntenes, pregúntenos cosas. Pregúntanos qué es lo que sabemos, qué es lo recordamos lo que recordamos, pregúntanos acerca de cómo nos equivocamos, pregúntanos acerca de los obstáculos y no solamente N nosotros... No estamos acá como adorno. He tenido a jóvenes que me dicen, tía, por favor que venga, por favor que venga. Me dan ropa bonita para ponérmela. Pero luego, cuando trato de expresar mi opinión política, puedo decir todas las palabras indígenas, bellas, la cual... La y catoli todas esas palabras bonitas pero cuando me expreso políticamente y por qué me voy a expresar políticamente porque me inculcaron así nací así y tengo que expresarme tengo que hablar políticamente y lo que he tenido lo que he visto es que me han atacado en especial las mujeres jóvenes que me dicen, no quiero escuchar esto. Callada se ve más bonita, no digas nada. Yo te voy a dar un dinerito, pero cállate. Y yo no me voy a callar. Cualquier persona que me conoce a mí sabe que no me voy a callar. Rechazo silenciarme, en especial dentro de mi propia comunidad acerca de lo que nos fue mal, las cosas que nos perjudicaron y cómo podemos mejorarlo y qué podemos cambiar. Esto es importante. Esto fue pregunta número uno. realmente siento que parte de esa historia como chicana siento que esta es mi historia y aprender esto ser invitada a guardar es este estas investigaciones esto me hace pensar en las historias de mi abuela que todavía está viva que me dice estas historias sobre su involucración en los programas de guerra contra la pobreza em, estando en texas en la frontera y el impacto que siguen teniendo y la necesidad, la necesidad todavía existe para tantos de nuestra gente. Y sí, yo me siento inspirada con los últimos minutos que nos quedan. Me encantaría recibir una pregunta de la audiencia para Anita y Débora. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Muchas gracias. Estoy emocionado. Bueno, yo... Esa es una pregunta de dos partes. Primero, cuando hablamos de aprender de nuestros mayores, aprendí de un familiar mío que estuvo muy involucrado en el movimiento chicano, que dijo que en parte la razón por qué se murió el movimiento es porque les asignaron trabajos. Y lo que he notado en mi trabajo, trabajando con tratando de trabajar con las personas que consiguieron estos trabajos, tratando de desafiarlos ahora que forman parte del sistema que buscamos cambiar. Y esto se convierte en un obstáculo. Número dos, fui a algunas marchas durante Vidas Negras Importan y vi alrededor de mí a personas que estaban marchando allí, que detrás de puertas cerradas estaban realmente en contra de lo que se proponía. Parece que las marchas fueron coadoptadas y la gente perdió su confianza en estas marchas, aunque estas eran tácticas y históricas para lograr cambios. Estas ideas están vinculadas, no puedo explicar cómo, pero tengo curiosidad de saber qué piensan de estas ideas. Esto me recuerda, me recuerda de, pues en la primera sesión hablamos de la razón por la cual que estamos repasando esta historia, porque lo que pasó es lo que está pasando pero voy a permitir que te hablan ellas. Pues primeramente, tengo otra perspectiva, pero esto es debido a que yo opero en otro campo. Para mí el movimiento no... Se acabó. El movimiento no fue algo concreto, no fue un edificio en Downing, no fue la escuela en la Spear y la 29. El movimiento es una filosofía. El movimiento es una forma de vivir. Crecimos con esta forma de vivir. Y la otra forma de vivir que vivieron mis amigos. No entendía porque no crecía así. Pero lo que sí creo es el propósito del movimiento. Esto es la pregunta: ¿para qué fue el movimiento? ¿Para que tuviéramos. para que siguiéramos estando oprimidos? ¿Para que continuáramos batallando por satisfacer nuestras necesidades. Para esto no fue el movimiento, el propósito del movimiento fue tener dignidad, tener nuestro propio destino, tener nuestra propia voz, poder levantarnos y sí, poder ser tratados con equidad en términos de las viviendas y los trabajos. Así fue. De esto se trató. El movimiento nació de la injusticia, desigualdad, inhumanidad. Se trató de la humanidad. Se trató de, como dijo Débora, se trató de encontrar nuestras raíces indígenas. Chicano significaba dos significados. Y yo soy chicana. Yo soy indígena. Soy mestiza. Acepto esto. Honro esto. Respeto esto. Y yo estoy políticamente, conscientemente progresista. Y voy a tomar posiciones. Así crecí yo. Entonces, para responder esto, en mi mente el movimiento no murió. ¿Sabe por qué no murió? Porque nosotros cambiamos el nombre del parque de Columbus a parque Laraza. El movimiento no murió. Esto fue una hija del movimiento como miembro del Consejo de la Ciudad. Ella siempre es correcto y no, y yo le dejo saber cuando se equivoca, pero mi consejera Serena Gutiérrez, mi tía y ella tienen conversaciones todo el tiempo. No esté confundido. Esto es la otra parte del movimiento, rendir cuentas, rendición de cuentas. Y eso es a lo que se refiere Débora. Cuando uno no se calla, se hace responsable. Pero yo no hablo ni utilizo mi voz para... No quiero gastar tiempo. Hablando de lo que hiciste como niños, ¿verdad? Si tú siempre los castigas acerca de lo que hizo, lo que no hizo, todos nosotros lo experimentamos, pero lo que pasa es que empezamos a ignorarlo. Lo que yo quiero hacer es enfocarnos en lo que puedes hacer bien y si no puedes hacer algo bueno para nuestra comunidad, no hagas nada pero que salga del camino, porque si no, voy a estar muy directa contigo y no voy, no voy a usar palabras bonitas. Entonces, para mí, cuando tenemos... Uh, Dusty Goodley, que está a cargo de una organización comunitaria para los derechos reproductivos de los, las latinas, es la hija del movimiento. Tener a Rudy González, encargado de servicios de la raza. Cuando estaba al, al punto de morir y luego haciéndolo florecer y servir a nuestra gente, él es el hijo del movimiento. Es lo que se hace con donde está, no donde estamos. Es lo que hace con donde estamos. Esto es y si, perdón, pero si tú sabes que estas personas es ¿Están eh, haciendo esto? Dígales. No quiero verlo en las noticias. Dígales uno a uno. Dígales lo que estás haciendo no está bien. Y cada vez que lo haces, voy a dejarte saber. Voy a hacerlo sabido. En, en, esto es de lo que se trata el movimiento. Rendir cuentas. Así me enseñaron a mí. Pero también... Al, regresando al punto de Débora, hay momentos en, en los que me callaba y no debía haber hecho esto. Hay, había momentos cuando no hablé y debería haber hablado y al mismo tiempo yo me equivoqué y la gente debería haberme dicho y ahora me siento humilde por esto y... La gente me deja saber, pero no trate de decírmelo por Facebook, por medios sociales. No uso esto. Yo no yo le digo a mi hija, no, es que desconozco TikTok, no sé qué pasa ahí. Si tú me tienes que decir algo, quiero saber cuál es tu nombre, quiero ir a tu casa o que vengas a la casa mía para decírmelo o para que yo te diga algo. No mando mensajes de texto. La gente me manda tantos mensajes de texto diciendo, quiero decirte algo. Me alegro, pero vamos a juntarnos y tomarnos un café. Venga a mi casa. Si quieres decirme algo, no me mandes un mensaje de texto. No lo escribas en Facebook, no lo escribas en Instagram, en X, en Twitter. No, no, no. Venga y diga cara a cara como un buen humano y yo te escucharé y ojalá aprenda de usted esto es uno de mis mis estrategias principales para mí cuando Ver que hemos eliminado el día de Colón en el estado de Colorado, el lugar de nacimiento de Colón, no me importa cuál nombre le ponen. Lo importante para mí es no celebrar el día de Colón. Madre Cabriana, no me importa, no me da igual no voy a tomarme el día libre, no hay ningún día libre cuando uno está jubilada y todavía está luchando por la justicia y e igualdad, no hay días libres, no hay tiempo libre, y dolores huerta es mi héroe, y ella ya tiene noventa y dos años. Y fue arrestada en San Francisco por los derechos de los trabajadores. Ese es mi héroe y ella no se detiene. Estoy de acuerdo con todo lo que acaba de expresar, Nita. Tiene la razón. El movimiento no se murió. No murió. Y no debemos verlo como muerto. Necesitamos seguir luchando, necesitamos seguir trabajando, seguir luchando, si sea para los derechos de las indígenas, si sea para la justicia social. Tenemos que seguir luchando porque, obviamente, estos problemas siguen existiendo. Estas atrocidades siguen existiendo. Lo que he visto Entiendo lo que dices, que antes usábamos las pala la palabra políticos, los que conocen muchas palabras, pero luego cuando las haces una pregunta una pregunta sencilla estas personas empiezan a hablar en círculos, utilizando todas las palabras de moda y luego confunden a la gente. Yo los ignoro. Después de la, los primeros dos círculos, de los primeros dos vueltas, no sirven. Y necesitamos llamar atención a estos políticos y responsabilizarlos. Los que simplemente piensan que por tener estatus 501C3, un poco de dinero, un poco de poder, pues eso no va a seguir, al menos que sigan obteniendo subvenciones para mantener sus ahorros y su poder. Ellos necesitan... Ser responsabilizados. Y creo que es importante que nosotros los hacemos responsables, pero tienen que escuchar y no quieren escuchar. Dicen, ay, ustedes viejos no saben de lo que hablan. Ok, pues, si tú piensas que no, hay mucho trabajo por delante. Hay muchas personas que están haciendo cosas al contrario del trabajo que se necesita. Pero, bueno, de todos modos, yo sé que tú pasaste mucho tiempo, pero no me importa cuánto tiempo sea, quizás nos voten. Voy a decirles algunas de las cosas que me enseñó Corky, porque yo era uno de los jóvenes que iba a... Todas las huelgas de natación. Escuché a Corky mil veces antes de mis 18 años de edad y voy a nombrar algunas cosas que dijo. Nosotros no somos Eastside, West Side, Northside, somos un pueblo unido, el pueblo chicano. Nosotros fuimos a todos los parques nunca nos preocupábamos acerca de dónde estábamos, quién nos atacaría, porque éramos un pueblo unido y él repetía esto vez tras vez. Y eso lo aprendí. Yo era muy joven, yo absorbé todo lo que decía. Este es mi favorito, uno de mis favoritos. Y corrígeme si lo, me equivoqué. Si usted vive en el basurero, va a oler a basura. ¿Se acuerda cuando dijo eso? Eh, eso lo escuché tantas veces. Si usted vive en el basurero, va a oler a basura. Ahora, no dice si usted vive en el barrio. No dice si usted vive en el gueto. Dice... Si si usted vive en el basurero, vivir en el barrio no lo hace ignorante. Es cuando usted abraza esta ignorancia, cuando acepta esta ignorancia. Y hay un montón más, pero otro que realmente me sobresale es Corky decía esto y yo traté de decírselo a los políticos, pero me atacaron, que no puedes sentarse en una cerca, Te, que tienes que elegir un lado o el otro, o lo empujarán a un lado o otro, o se callará a un lado o el otro. No se puede sentarse en la cerca. Él se decía, si usted se siente sobre la cerca, si se mantiene neutral, la palabra neutral viene de neutralizado. No me acuerdo cómo va a ir esto, pero lo que me acuerdo es que no puede crecer, no puede reproducir, no puede, no me acuerdo. Así fue, no más. Bueno, entonces esto para mí fue muy importante. Estas son algunas de las cosas clave que aprendí de Corky y quería compartirlas porque eran muy importantes para mí. Yo todavía leo Soy Joaquín todos los días o por lo menos una parte porque de hecho resuena hoy en día al igual que resonaba cuando lo escribió y dice ahí no existen revoluciones sin los poetas. La palabra hablada fue muy poderosa en aquel entonces y él escribía cosas tan bellas para mantenernos alineados y inspirados. Y hablando de Joaquín, cuando hicimos una presentación el otro día, algo, algo que realmente sobresalió fue que no seré absorbada. Y cuando lo digo, lo que quiere decir es no seré absorbada por... Nadie, por americana, por ninguna nación, ninguna tribu, mexica, nación sureña, ni norteña, no seré absorbada. Somos chicanos, somos mexicanos, somos chicanos. Eso es quienes somos y no podemos ser quienes no somos. Aunque nos dicen que debemos ser quienes no somos. Hasta el día de hoy lo escuchamos, pero para nosotros esto nunca ha cambiado. Y yo no seré absorbada. Y yo les pido que recuerden esas cosas y no tengan miedo a preguntarnos. Invítenos, háganos preguntas. No nos pidan que estemos sentados, que nos veamos bonitas, que digamos, hablemos sobre qué tan bonita eran las cosas, cuál y cuál y cuál y todo era tan bonito. No, tenemos que enfocarnos en cómo mejorar las cosas. Necesitamos recordar que el movimiento chicano aunque lo llamamos un movimiento, era una lucha, una lucha chicana, y las luchas contienen lo bueno, lo malo y lo feo. Tenemos que reconocerlo honestamente, aprender de ello y mejorar. Y eso es lo que siempre busco hacer. Mejorar. También tengo un dicho, porque van a encontrar a personas, como dijo Débora, yo conozco a, a estas personas. Yo recuerdo algunas de las cosas feas que he experimentado. Yo he visto los carteles en la I-70, pero yo me acuerdo que... Lo importante es reconocer que esta es una lucha y habrán personas que tiran flechas, que tiran espadas, que los atacan. Pero mi padre, ¿cómo lo hacía? No sé, pero lo hacía. Decía, Hijita. Cuando me desahogaba con él, me decía, Hijita. Después de aguantar a personas odiosas, inhumanas, decía, lo sé, pero siempre tienes que dejar abierta la puerta para que regrese la gente. Él me enseñó eso, la gracia, y eso fue difícil con mi carácter fuerte. Para que sepan, me enseñó a tener gracia que la raza siempre tienes que dejar abierta la puerta sin ser ciego sin ser ignorante pero esperando que la gente vea la luz y regrese a casa una pregunta más una pregunta más yo sé que para los que están en línea nuestro intérprete se tiene que ir o se ha ido. No, no se ha ido. Ok, pero vamos a continuar. Vamos a cerrar. Eso lo estamos grabando y vamos a traducirlo y hacerlo accesible en español para una fecha posterior. Entonces, queremos continuar y reconocer este aspecto de la participación. Gracias, Jasmine, por quedarse más tiempo con nosotros. Y, Débora, ¿sí? Sí, solo algo importante. Malcolm X, 1964. La bol boleta o la bala. Esto es lo que tomamos muy en serio hoy en día. Nos están obligando a verlo, no lo estamos buscando, la boleta o la bala. Para todos los jóvenes que siempre me dicen, no van a votar. Por cualquier razón, que no van a votar. O aun cuando usted no vota, vota. Y a lo largo de nuestros años, después de todas las marchas, todas las luchas, todas las conferencias, votar siempre era una parte de la lucha. Por favor, vote. Porque ahora mismo, con el mundo en el que vivimos, esto, es, esto son vuestras opciones, la boleta o la bala. Quiero agregar en breve, me alegro mucho de que hayas dicho esto, porque mi papá votó siendo un radical votó. Yo no sé para quién votó, no sé cómo votó, porque habían personas que no le gustaban, pero él votó y él nos obligó a ir con él. Entonces yo escribo, si, si no me gusta ningún candidato, escribo quién es el que me gusta. Voy a poner a Débora, pero yo voto. Pero lo que realmente me cambió la mente, porque era resistente, no quería tener nada que ver con votación. Yo fui a la escuela de ILEF y fui parte de una mesa redonda con un par de personas mayas del Yucatán: una, mayor, una señora mayor de edad y un mexicano de la Ciudad de México y cuando yo hablé acerca de que no sabía si iba a votar, para qué votar, la Maya dijo, ah, hubo interpretación del lenguaje de él al español, luego al inglés y él estaba muy molesto, me dijo, nos dijo que él caminó 100 millas para votar en México. Y qué vergüenza, básicamente, qué vergüenza que tú, que puedes votar por correo. Él, ese es lo que dijo, qué, qué vergüenza. Y luego la mexicana de la ciudad dijo que ellos luchan por tener el derecho al voto. Y pues nada más quería compartir esta historia porque eso me abrió los ojos acerca de qué tan fácil es votar, sin embargo elegimos no hacerlo. Muchas gracias por esas palabras tan poderosas. Gracias por toda su sabiduría. De hecho, me imagino que podríamos seguir hablando por horas sobre diferentes temas y quiero honrar su tiempo también. Por favor, un aplauso enorme para nuestras panelistas, expresando nuestra gratitud por su presencia hoy. Gracias, gracias. También me gustaría compartir un par de logísticas y apreciaciones. Gracias otra vez al Colorado Trust por su apoyo financiero de esta serie. Gracias a Wafa Seed por apoyarnos con la coordinación de toda la logística. Gracias a la Oficina de Excelencia en Diversidad e Inclusión de la Universidad Regis el apoyo que nos brindaron para que estuviéramos aquí y en y para esta serie en general. Gracias a el equipo de audio y visual Denver Open Media por archivar todos los materiales y hacerlos accesibles a la comunidad y gracias a todos ustedes por haber venido por haber pasado su tiempo con nosotros hoy aprendiendo de esta historia escuchando y ojalá que se sientan inspirados a no estar silenciados nuestra próxima sesión es la última sesión en la serie el 9 de noviembre y se enfocará en la historia del movimiento indígena americano nacionalmente y encuadrado. Ojalá que vengan a reunirse con nosotros y otra vez gracias por estar aquí. Que pasen una buena noche.